todos bienvenidos a esta emisión. El periodismo ecuatoriano está de luto. La veracidad, intrepidez y jovialidad de Tania Tinoco Márquez partieron a la eternidad. Muy joven, Tania llegó a Guayaquil desde su natal Machala para estudiar en el Colegio La Inmaculada, donde formó parte del club de periodismo, dando así sus primeros pasos en lo que sería su profesión. Hay que tener pasión por lo que se hace. Y Tania era una apasionada que a los 19 años de edad aprovechó una oportunidad para ingresar a Ecuavisa, mientras cursaba la carrera de periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Tania fue aprendiendo hasta convertirse en reportera y en 1986 se le abrieron las puertas para ser presentadora de Telemundo bajo la tutela de Alberto Borges, su mentor y amigo. Quizás uno de los momentos más duros de la carrera de Tania fue tener que anunciar la muerte de su maestro. Don Alberto había partido repentinamente. Ella tenía la responsabilidad de informarlo, siendo una de las pocas veces que su voz se quebrantó en pantalla. En 2014, Cotec galardonó a Tinoco con el premio Comunicación, Arte y Cultura, un evento que se celebró en el campus del Alma Mater, porque en Ecotec reconocemos y premiamos la excelencia. El profesionalismo de Tania la llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo en el 2015 por el documental Los Niños de Génova, transmitido en el programa Visión 360. Amigos, bienvenidos a esta sexta temporada de Visión 360. La vocación por informar la llevó a adecuar su propio hogar como un estudio para transmitir el noticiero de Ecuavisa durante los días más difíciles de la pandemia del COVID-19. Tania decía no ser valiente, pero lo era, porque por informar más de una vez enfrentó peligros con frontalidad, equilibrio, veracidad e incluso un toque de dulzura. Después de los tiempos difíciles que vivió Ecuador y el mundo, Ecotec tuvo la oportunidad de tener de regreso a Tania en sus instalaciones. Esta vez sería para ser entrevistada por los estudiantes de la carrera de periodismo de la universidad. Esa sería una de las últimas declaraciones que brindaría Tinoco a medios de comunicación. Tania colaboró en la creación de la malla curricular de la carrera de periodismo en Ecotec junto a más profesionales, con los cuales estaremos profundamente agradecidos, pues periodismo ya es una realidad en esta institución. La partida de Tania deja un gran vacío en su esposo Bruce Hardeman y sus hijos Tommy y Amelia, pero queda también un gran vacío en su casa televisiva por casi 40 años. La pantalla de Ecuavisa ha perdido uno de sus emblemas. Queda un vacío en quienes seguimos su trabajo y llegamos a conocerla, aunque sea porque era un rostro habitual en las noticias. Gracias, Tania, por dejar un legado de veracidad, de profesionalismo. Fuiste y serás un ejemplo de vocación. Hasta siempre, querida Tania.